Hola Latinoamérica, bendiciones. Usted se encuentra viendo su programa Voz Profética para hoy. Mi nombre es Paola Santamaría de Porras. Y Noemi Maizo. Para mí es un honor, para ambas, es un honor a poderles acompañar en este espacio y provocar con la palabra que ministramos un despertar, ubicación, dirección y sobre todo activación en su vida y en el propósito por el cual usted está vivo. Hoy vamos a tener un tema muy especial, Noemi. Vamos a estar hablando acerca de las características de la nueva Venezuela que se ha levantado en medio nuestro, porque mucha gente no sabe que ya nació una nueva Venezuela. Que ya nació y que está en medio de nosotros y que está en un proceso de entrenamiento, levantamiento para su posicionamiento. Definitivamente, y es que todo esto que estamos viviendo hoy en Venezuela va en función de nosotros ver una generación emerger. Es un proceso duro, difícil, pero necesario para que emerja una generación que tiene características específicas y que van a llevar o van a conducir un proceso de gran progreso para nuestro país y para nuestra nación. Y tal vez usted hoy descubra si es parte de una vieja Venezuela o si es parte de una nueva Venezuela. Una Venezuela que tiene profundas demandas de parte del Señor de mí. Tenemos una tarea. ¿Tú te consideras parte de la nueva Venezuela? Yo soy parte de la nueva Venezuela. Yo también, por supuesto. Y yo sé que usted que nos está viendo también es parte de la nueva Venezuela. Pero tenemos unas demandas de parte del Señor en este tiempo porque estamos viendo en medio nuestro la lucha de una Venezuela que no quiere terminar de morir, pero de una Venezuela que ya nació y tiene que ser posicionada. Y es lo que estamos viendo en medio nuestro. Quizás se ve mucho caos, se ve como un ambiente un poco tenso. Y es a nivel espiritual es porque hay una batalla del antidiseño que debe ser arrancado, de este sistema de error que debe ser arrancado ante el diseño que el Padre Celestial desea manifestar en medio de nuestro país. Y mientras más personas puedan despertar, mientras más personas puedan entender que pueden ser parte de esta nueva generación que el Señor ha levantado, pues mayor fuerza toma esta nueva Venezuela que está en medio nuestro. Y es que la vieja Venezuela, entre comillas, es una generación que está casada con un sistema que no funciona, con un sistema de error, destructivo, con un sistema que ha probado que no es el idóneo ni lo que necesitamos en este tiempo. Y la nueva Venezuela puede discernir, la gente de la nueva Venezuela puede discernir los cambios que se tienen que dar y están dispuestos a producir las transformaciones, a ceder todo lo que son, lo que tienen, para que las cosas puedan cambiar. En cambio, la vieja Venezuela está arraigada a sistemas, no quiere abandonar, son tercos, obstinados, soberbios como para producir los cambios que deben producir. Sí, porque la soberbia viene ante yo saber la verdad, pero no quiero ceder. O sea, yo sé que hay cosas que no están bien, pero no voy a ceder. Y esto es lo que estamos viendo en esta vieja Venezuela. Yo no voy a ceder, soy soberbio, soy obstinado ante la verdad, no quiero ceder mi territorio, aunque sé que tienen la razón, igual no se las voy a dar. Exacto. Y es lo que nosotros estamos viendo, una generación emergente que está diciendo, mira, hey, es hora de que entregues el testigo. Así es, y aquí hay un cambio, aquí vemos, vamos a ver un cambio de generación de empresarios, generación de políticos, generación de gobernantes, Noemí, que están dispuestos a luchar por lo verdadero, por lo justo, por el nuevo orden que se tiene que establecer en nuestro país, y hay gente que está casada con esta verdad y que va a dar todo lo que tienen, todo lo que representan, todo lo que son, en función de que se cumpla con este cambio que requiere nuestra nación y que requiere nuestro país. Es que esta nueva Venezuela tiene estrategia. De repente hay cosas que venían funcionando pero que ya se terminó su tiempo, ya no están funcionando por la realidad que en este momento estamos enfrentando, y esta nueva generación tiene estrategias, y esta nueva generación le está gritando a la vieja Venezuela, hey, yo tengo estrategias para poder sacar a Venezuela de la crisis política, de la crisis económica, de la crisis social, y no son estrategias humanas simplemente, son estrategias que vienen de parte del Padre Celestial y que en este momento el Señor ha entregado a esta nueva Venezuela, y por eso es que nosotros tenemos que ceder el paso. ¿Quién es nosotros? La vieja Venezuela. Digo nosotros para no herir susceptibilidad, porque yo no soy la vieja.
Yo soy la nueva. Tú y yo somos parte de una generación que transiciona, ¿saben? Porque hay una generación y la nueva Venezuela está constituida también por gente que despierta en medio de este proceso, pero también gente que ha transicionado y dice, oye, yo he recorrido un camino, tengo experiencia, he contribuido dentro de Venezuela y lo que hoy somos, mas sin embargo entiendo que yo tengo que cederle el paso a otras personas. Pero aquellos que se quieren enquistar en el poder, en el sistema, que no quieren cederle el espacio a nadie, que trabajan en cogollos, que trabajan en función de sus propósitos mezquinos, ocultos, que realmente no llevan a la prosperidad, sino al retroceso, esas son gente de la antigua Venezuela que lamentablemente tienen una sentencia dada por Dios, porque el Señor ha dicho, no tendrá movilidad en este momento. Por más que traten de empujar y por más que se resista a los cambios que se tienen que dar en el país, no tendrán la fuerza para poder sostenerse, no tendrán la capacidad para poder avanzar en sus planes maquiavélicos, porque yo considero que maldad no es solamente hacer lo malo, no a mí. Exacto. Es sino saber lo bueno, saber hacer lo bueno y no hacerlo porque no me da la gana, porque no me parece, porque no quiero ceder mi brazo. Son soberbios altivos, son ciegos guiando a otros ciegos. Sí, y lo principal de esta, la principal característica de esta vieja Venezuela es que ha perdido el amor. O sea, hay algo importantísimo que nosotros vemos, y yo pongo este ejemplo porque es uno de los ejemplos más hermosos que tiene la naturaleza, por llamarlo de alguna manera, y es el amor de una madre. Una madre está dispuesta a quitarse el plato de comida de la boca, una madre está dispuesta a dar lo que sea con tal de que su hijo esté bien, pero no es el caso que nosotros estamos viendo en este momento. Esta vieja Venezuela parió a una nueva Venezuela, pero la quiere destruir porque está llena de odio, y el odio lo que hace es engendrar violencia, y no está viendo el bien de un país, está viendo su propio bien. Y dice las escrituras que el amor no busca lo suyo. Así es, no busca lo suyo propio, y de eso vamos a estar hablando en todo el programa. Yo quiero que vayamos a la primera pausa de este programa. Sin antes, no podemos irnos sin antes recordar que el día sábado, este sábado primero de julio, vamos a tener una mega caminata por la Venezuela que todos anhelamos. Vamos a salir del kilómetro 4 en San Francisco y vamos a llegar hasta la 40. Estamos esperando unas 20.000 personas. ¿Y quiénes pueden ir a esta caminata? Todo lo que desean, justicia, verdad, orden, paz, libertad y vida en Venezuela. Y si usted quiere cambios profundos y una transformación profunda en nuestro país, usted tiene que estar en esa caminata. Así es, es un llamado que está haciendo el Señor, una convocatoria que está haciendo el Señor. Va a haber cánticos, júbilo, vamos a celebrar lo que Dios está haciendo en Venezuela en esa gran caminata. Claro, porque la esperanza se ha perdido en nuestro país, pero el Señor está diciendo, levanten la esperanza, levanten la valentía, levanten el esfuerzo, pero sobre todo amen profundamente, porque los cambios que están anhelando y que son necesarios se van a dar. Así que vamos a hablar mucho de esto en el próximo segmento. No se vaya a apartar, ya regresamos con mucho más de tu programa Voz Profética para hoy.